Feel like you're just living in an airport. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Hoy quiero comentar la película La Terminal, dirigida por El Gran, para mí uno de los mejores directores de los últimos tiempos. Eh, Steven Spielberg, por supuesto. Alguien que por supuesto no requiere presentación, obviamente. Quiero comentar la terminal porque la verdad que bueno, me pasó como con, me, o sea, me pasó como con Gladiador hace una semana. La revisioné de vuelta, pero a diferencia de Gladiador, la terminal la había visto hace mucho tiempo en su época cuando se, cuando digamos se estrenó. No la vi en cine, la vi digamos alquilada en un videoclub. De hecho, creo que esta película es de esas pelis que al menos en mi, en mi experiencia, ¿no? Esta película fue una de las últimas que yo estaba, digamos, alquilando en los videoclubs. Ya que después vinieron, por supuesto, eh, los DVDs y, bueno, todo, todo este tema, ¿no? También, por supuesto, internet y todo. Y, bueno, eh, creo que esta película... Sí, creo que no me equivoco que esta película fue una de las últimas que digamos sobrevivió a los videoclubs, ¿no? Así que bueno, la, la vi de vuelta hace dos días y la verdad que quedé, digamos, maravillado con ella aún más, más aún después de estar, digamos, esta revisión. Así que bueno, quiero comentar un par de cositas antes que me parece que son claves, ¿no? Yo creo que esta película, recordemos que siempre hay que entender de las películas y sobre todo de los directores y por supuesto los los que escriben las películas, o sea, los eh, guionistas, hay que entender también lo que esconde la película, porque tenemos la trama, que es la primera historia, por supuesto, y después tenemos la segunda historia, que mayormente la segunda historia es lo que la película te quiere contar y también cómo te lo cuenta, lo que esconde la, la película. Yo creo que esta película básicamente funciona como una especie de pantallazo o reflejo. Eh, de cómo nos sentimos todos como extranjeros en un país ajeno al nuestro. Yo creo que acá el personaje de Tom Hanks interpreta muy bien a todos nosotros cuando estamos en un país ajeno donde no hablamos el idioma del país, tampoco sabemos, digamos, muy bien la cultura de ese país. Y bueno, de hecho, en la película está esto, ¿no? El tema de choque de culturas, básicamente. Y también, por supuesto, cuando no sabemos a dónde ir, ¿no? es, es increíble cómo acá Spielberg eh, hace uso de este espacio de la, del aeropuerto como una especie de micromundo. Eh, este aeropuerto de, de Estados Unidos es básicamente cualquier país, puede ser cualquier país. También puede ser cualquier, eh, también puede ser el mundo, o sea, por eso digo yo que funciona como un micromundo, ¿no? eh, Recuerden que eh, antes de... Antes de, digamos, no, mejor dicho, cuando le dice uno de los de seguridad al personaje de Tom Hanks, acá solamente tenés que ir de compras. O sea, es básicamente lo que hace todo turista, ¿no? Todo extranjero, mayormente. O sea que, por supuesto, hay extranjeros que van a trabajar, lo que sea. Pero mayormente el turismo o los viajes se usan para eso, ¿no? Para ir de compras. Así que en cualquier país uno se limita a ir de compras o a, digamos, visitar lugares. Eh, me da mucha risa. Como acá el personaje de Tom Hanks se las ingenia para sacar plata, para comprarse su hamburguesa en Burger King. No obstante, a mí la verdad que me gustan de la película ciertas tomas o escenas. Una, por ejemplo, es, eh, es esta, la que, la que están viendo acá. Fíjense, bueno, acá, acá esto es trabajo del director y también del, del actor. Yo creo que eh, esta escena, la que ven acá, Fíjense que acá Tom Hanks se tapa la boca. Bueno, esto por supuesto que es un trabajo del actor, pero esta toma quiere decir algo: que este personaje carece de comunicación, carece del idioma para comunicarse con los demás, con los que están en el aeropuerto. Y bueno, como se tapa la boca, es digamos, lo que él carece, ¿no? La comunicación, el habla. También otra cosa que me gusta mucho de la película es, digamos, la, o sea, lo que pasa después de esto, que es cuando las puertas se le cierran y él queda como medio borroso que es básicamente lo que es él en la película él es un él es un nn él es como el que está ahí varado eh, no sabe qué hacer y está digamos sin identidad sin lugar a dónde ir sin nada es como que no tiene origen nada bueno esto es él en la película es alguien que está borroso borrado eh, no tiene visibilidad, o sea, a mí la verdad que esta secuencia me encanta porque te describe muy bien con estas, digamos, con esta toma, esta, esta escena eh, te describe, lo, o sea, te describe las cosas que a este personaje le faltan, ¿no? La comunicación y por supuesto una identidad. Después eh, cuando él, digamos, va a ir, eh, después en la, digamos, en la siguiente, no, sí, más adelante creo eh, pasa esto que a mí me encanta también como, digamos Vemos cómo Tom Hanks eh, escucha esta, esta marcha que se escucha de cracovia de Y mmm, después la cámara, o sea, Spielberg va a hacer un alejamiento. ¿no? Bueno, acá tenemos otra explicación de lo que le pasa a este personaje. Él está, digamos, alejado. Está alejado de su país. Por eso creo yo, es lo que yo, yo o sea, es lo que yo interpreté como espectador... Eh, por eso hace esto Spielberg, ¿no? hace este, este alejamiento. Porque este alejamiento explica, explica la verdad, que muy bien eh, cómo se siente él, no alejado de todo. Después, en la película, algo muy curioso: después la película va a, digamos, a dejar de hacer uso de los alejamientos y va a hacer acercamientos. Eso, la verdad, que me, me pareció muy interesante porque es como que de a poquito te va mostrando la película que él se va acercando a su país de a poquito de a poquito después tenemos eh, otra cosa para digamos destacar que me gusta mucho de la película es el personaje de, de digamos este jefe ejecutivo del aeropuerto no siempre en la película porque mayormente este personaje es un personaje autoritario eh, también por supuesto totalitario no pero yo creo que en la película muchas veces y esto creo yo que esto es trabajo también de Spielberg no tanto del actor Creo yo, creo yo, pero es mi parecer, por supuesto. A veces es como que este tipo usa o interpreta el rol de un director. Porque fíjense que este tipo en el, en el aeropuerto quiere dirigir a este personaje, a Narkovsky creo que era el apellido. Eh, y muchas veces, no todas igual, muchas veces este tipo hace, hace una especie de personaje como, digamos, interpretando un director. Lo está dirigiendo. Le está diciendo a dónde, a dónde tiene que ir, cómo tiene que también interpretar, cómo tiene que actuar en cierta forma y todo eso, ¿no? Me pareció muy, o sea, me pareció muy interesante eso. No siempre igual, no siempre. Hay como, digamos, pinceladas de esto. Pero eh, el tipo hace eh, de un tipo odioso, la verdad. La verdad que es muy, pero muy odioso. Así que, bueno, veores, quería comentar esta película quería comentar esta película y sobre todo como dije antes quería digamos destacar las cosas que a mí me parecieron de esta película muy buena no hace poquito me vi caballo de guerra y me pareció la verdad que un peliculón bueno esa por cierto la había visto en el cine en su momento en 2011 la compré en blu-ray y la verdad que la, la disfruté como como loco así que nada estamos ahora en este en este mes septiembre Estoy viendo muchas peli de Spielberg para una ocasión especial, ya les comentaré. Así que bueno, pronto habrá novedades con respecto a Spielberg en el canal, ¿ok? No me olvido, no me olvido de Badlands, tampoco me olvido del de video dedicado a de los 3.000 suscriptores, ¿ok? Denme tiempo que seguramente la semana que viene o la otra ya voy a subir los respectivos videos, ¿ok? Bueno, esto fue todo, gente. Eh, los veo seguramente lunes o martes por ahí, así que bueno, que tengan todos un buen fin de semana. Hasta luego.